Esto es lo más relevante hasta el momento en 724. Eduardo Murillo Marín, ex custodio de la empresa de valores Tecnoval, lideró el asalto a la tienda Sams de San Jerónimo, donde lograron llevarse 3 millones de pesos en efectivo, fingiendo ser custodios de valores en activo. Murillo trabajó ahí hace cuatro meses y fue él, junto con dos cómplices, quienes se hicieron pasar por custodios y recogieron el dinero, pero no iban en una camioneta de Tecnoval, sino en un automóvil Jetta Blanco. El gabinete de seguridad del Gobierno de la República, que encabeza el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con mandatarios estatales y tres gobernadores electos. El propósito fue refrendar las acciones en torno a los esfuerzos coordinados que llevan a cabo los tres niveles de gobierno y analizar los avances que en materia de seguridad se tienen en el país. Este jueves continuarán las precipitaciones con tormentas muy fuertes en regiones de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, así lo reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Además, como lluvias en intervalos de chubascos en zonas de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, y lluvias escasas o lloviznas en Nuevo León y Tamaulipas. Y en las noticias internacionales, el Departamento de Protección Civil de Italia elevó este jueves a 247 la cifra de muertos por el sismo de 6.2 grados en la escala de Richter, que la víspera del día de ayer sacudió el norte del país y confirmó que continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes. La agencia italiana de noticias ANSA indicó en su más reciente reporte que hay cientos de heridos y unos 2.500 desplazados. Corea del Norte lanzó por primera vez con éxito un misil balístico desde un submarino, lo que supone un peligroso avance en sus capacidades de ataque militar y amenaza con provocar una escalada armamentista. En la región, el proyectil lanzado desde un submarino militar frente a la costa occidental del país recorrió más de 500 kilómetros y se precipitó en el mar de Japón. Vladimir Padrino, ministro para la Defensa de Venezuela, nombrará a un general para cada uno de los 18 principales rubros de alimentos, como parte de un plan del presidente Nicolás Maduro que busca combatir la escasez que sufren los venezolanos. Y en los deportes, Chivas será multado por la Profeco por fallas en su plataforma digital, específicamente durante la transmisión del clásico Tapatío ante el Atlas, el cual sufrió una interrupción de 20 minutos, además de un par de partidos más del actual torneo de la Liga. Cristian, el Hobbit Bermúdez, mediocampista del Puebla, fue detenido en la capital por un delito de incumplimiento de pago de pensión alimenticia por un monto de 3.6 millones de pesos. La policía de investigación de la Ciudad de México detuvo al futbolista poco después del mediodía en el complejo Los Olivos y enseguida fue trasladado al reclusorio norte de la Ciudad de México, donde será puesto a disposición del juzgado 11 de lo penal. Así lo informaron abogados de la ex esposa del jugador, con quien procreó dos hijos. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.